Hoy nos encontramos aquí en mi viejo Pozo Azul porque es el Día Internacional del Pensionado. Entonces estamos festejando ese día y tenemos un almuerzo. Estamos aquí reunidos. Gracias a Dios que nos permite hacer estas reuniones que son muy bonitas. 50 o un poquito más. Sí, un poquito más. Uy, el último paseo que hicimos fue al Aguaparque. De ahí fuimos al Apanache y a la Mesa de los Santos. Pasamos también, la pasamos rico. En teleférico, eso nos regalaron de parte de la gobernación, nos regalaron las entradas allá, la pasamos delicioso. De ahí salimos a almorzar y después del almuerzo nos fuimos para el Cerro del Santísimo, que ya lo conocíamos, ¿no? Pero es que es un sitio muy hermoso y que nos gusta ir, es muy bonito. Ay, sí, eso la pasamos delicioso, eso organizamos caminatas. Y pues yo digo que eso es lo que nos mantiene así, ¿no? Como alegres y con deseos de vivir, claro. El mes entrante, si Dios nos da vida, vamos a ir a Mompós, Tolú, Coveña, Santa Marta. No, y seguimos paseando, y así que está invitado Marquito. Está don Jerónimo Muñoz y la esposa. Don Jerónimo es el presidente. Está Miguel Flores y la señora, él es fiscal. Está Adela Barrera, Elvira Camacho, Vicente Monsal, está Marlene Carreño. Todos los años organizamos eso en diferentes sitios. Ah, por la fiesta del pensionado, por el Día Internacional del Pensionado. Primero, agradecimientos muy sinceros a Soparsa Telesan Gil por permitirnos salir a través de este medio de comunicación. Hoy estamos celebrando la fiesta del pensionado de la Asociación de Pensionados del Sur de Santander, ASOPENSUR, entidad sin ánimo de lucro creada por un grupo de pensionados de las distintas ramas del poder público y de empresas privadas. Celebramos el Día del Pensionado. Todos los años, desde que fundamos la asociación, hemos venido haciendo esta celebración. Hay una comisión encargada de programar los paseos. Está Margarita Barrera y se han hecho paseos al Santísimo allá en Bucaramanga, a Panache, y se han hecho paseos a la costa, a Boyacá, y las partes donde son turísticas y no es tan caro, porque somos pensionados de la clase humilde. Muchas gracias nuevamente a Marquitos y a Soparsa Telesan Gil.